Alda, perdón. Hola, Rebeca. No pasa nada. Muchísimas gracias por venir, por la conferencia, por la preparación. Simplemente comentaros antes de dar paso a la presentación, que lo va a hacer Rosa Vigan, que quedan al menos tres charlas de Hablemos de Física. Dos seguramente antes de las vacaciones de Semana Santa y una después. ¿Vale? Tenemos también la posibilidad de hacer otra, pero bueno, quizá ya nos estamos metiendo demasiado al final del curso. Ya estaréis todos informados puntualmente, pero pensándonos en otras cosas, ¿de acuerdo? Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por venir. Y a vosotros. Del Departamento de Óptica, cuando quieras, para hacer la presentación. Bueno, pues la doctora Rebeca de Nalda se formó en este centro, en nuestra Facultad de Ciencias Físicas, y cursó la licenciatura en Ciencias Físicas en la especialidad de Física Fundamental. Yo tuve el placer de tenerla como alumna brillante además, en la asignatura de Física del Láser. Posteriormente realizó su tesis doctoral en el CSIC, en el Instituto Roca Solano, bajo la dirección de Marta Castillejo, en fotodisociación molecular, y luego realizó una estancia postdoctoral de un año también en el CSIC, pero en el Instituto Daza Valdés, en el grupo de Javier Solís, haciendo estudios de propiedades ópticas no lineales en sólidos. Durante tres años fue asociada de investigación en el Imperial College de Londres, estudiando la generación de armónicos en moléculas. Los armónicos son radiación de longitud de onda muy corta que puede llegar hasta solamente algunas unidades de nanómetro. El grupo de John Marangos en el que trabajó es uno de los grupos más relevantes a nivel mundial en esta materia. Luego volvió a España y se incorporó durante un año como Ramón y Cajal en el Departamento de Química Física 1 de nuestra universidad, donde realizó estudios de dinámica y control de sistemas moleculares con pulsos láseres ultracortos. Actualmente es científico titular en el Instituto de Química Física Roca Solano, el CSIC, y su línea de trabajo siempre está relacionada con procesos inducidos por láser en la materia. Y estos estudios que realiza pues, incluyen los pulsos láser ultracortos, la dinámica y control molecular, generación de armónicos altos y bajos y procesos de ablación de materiales con láser. Tiene más de 60 publicaciones en revistas internacionales y recientemente ha sido editora en un importante libro de Springer sobre procesos ultrarrápidos en moléculas. Su relación con la UCM pues sigue activa porque ella es una colaboradora permanente del CAE de Láser de 200 segundos, en particular colabora con el profesor Luis Bañares y ya sin más preámbulos pues dejo paso a su presentación. Pues muchas gracias, Rosa. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí. El otro día hacía recuento y hace casi 20 años que me estaba yo licenciando en esta facultad, así que me hace una ilusión enorme volver. No, mejor no decir la obviedad de que rápido pasa el tiempo y más en una charla que trata de detenerlo. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias a los que me habéis invitado y estoy muy contenta de estar aquí además con tantos amigos. Bueno, he elegido esta imagen, ¿no?, para empezar. Ahí veis este gimnasta, ¿no?, realizando una pirueta y ya veis que bueno, pues podemos ver en un grado bastante elevado de detalle la posición de sus manos y sus piernas, ¿no?, y eso es posible porque este gimnasta ha sido fotografiado pues, muchas veces con pulsos de luz suficientemente cortos como para que la imagen no se emborrone. Y fundamentalmente eso es de lo que voy a hablar, ¿no?, con qué herramientas contamos para filmar con resolución temporal suficiente para que los fenómenos no se nos emborronen, pues los procesos físicos que transcurren en escalas de tiempo muy cortas. Seguramente recordáis que hace una semana los investigadores del proyecto BICEP, que detectan las características de la radiación de fondo de microondas, pues comunicaron que habían detectado la primera indicación directa de que había existido un periodo inflacionario al principio del universo, ¿no? Esto salió en la prensa y bueno, seguramente muchos lo recordaréis.
El dato fundamental es ese gráfico que aparece aquí, donde los investigadores detectan estados de polarización en esa radiación de fondo, y eso se puede describir muy bien si ha habido un periodo inflacionario con la emisión de ondas gravitacionales muy intensas. Bien. Claro, la inflación es algo que en las descripciones habituales de la cronología del universo ocurre en un periodo brevísimo, muy próximo al Big Bang, ¿no? Entonces, de alguna manera esa foto que os he puesto viene a ser pues una ventana a esos tiempos tan cortos, que si los vemos con un poquito más de resolución en esa primera parte, se supone que la inflación está concluida en unos tiempos de 10 a la menos 32 segundos, ¿no? Una cantidad de tiempo inimaginablemente breve. Sin embargo, los fenómenos que transcurren en esos tiempos dejan una huella que se puede detectar muchísimo tiempo más tarde, ¿no? Bien. Mi charla no va a tratar sobre esto. Claro, en este caso estamos hablando de fenómenos muy breves que dejan una impronta en tiempos mucho más largos. El objetivo de lo que voy a contar es diferente. Es tratar, como lo que os contaba del gimnasta, tratar de mirar en tiempo real, unas cámaras suficientemente rápidas, ¿no? Observar durante el cambio físico, durante el cambio biológico, ¿no? O químico. Entonces, bueno, vamos a empezar centrando un poco las escalas de tiempo que nos van a interesar. Por ejemplo, uno pues puede preguntarse, ya en nuestro momento, en fin, contemporáneo, ¿no?, de la historia del universo, los tiempos que tardan los planetas en rotar, en completar una órbita en torno al Sol, y pues esto sabe uno las leyes de Kepler, que los cuadrados de esos periodos pues son proporcionales al cubo del semieje mayor, ¿no? Aquí pues no hay dependencia de las masas de los planetas, ¿no? Es como si, bueno, es equivalente a una caída libre, ¿no? Los tiempos vienen dictados por la masa del astro central. Algo parecido pasa en los péndulos, ¿no? Los tiempos típicos en la Tierra, pues son de unos pocos segundos y dependen solamente pues de la gravedad y de la longitud de la cuerda, ¿no? Pasando a otros sistemas, por ejemplo, pues un muelle, pues aquí los periodos típicos de oscilación en un muelle clásico dependen, bueno, pues de esa masa y de la constante del muelle, y por tanto pues pueden abarcar muchos órdenes de magnitud. Tras esto vamos a ir al mundo microscópico y ver bueno, pues cuáles son los tiempos de procesos que nos puedan interesar en física, en química. Tenemos que recurrir a la mecánica cuántica. Y ahí, en ciertos aspectos, la cosa se simplifica, porque uno puede entender que el movimiento se describe por la superposición de estados, y por lo tanto lo que dicta los tiempos característicos viene a ser la separación en energía entre esos estados. De esta manera, pues fenómenos como la rotación molecular pues puede tener escalas de tiempo muy diferentes. Uno ya puede entender que en función de los momentos de inercia de las moléculas, pues las rotaciones pueden ser muy lentas o pueden ser muy veloces. Y bueno, donde muy veloces estamos hablando de escalas, ya empezamos a centrar escalas de tiempo, en torno a un picosegundo, 10 a la menos 12 segundos. Las escalas de la vibración molecular son típicamente pues mucho más rápidas, ¿no? Estas escalas dependen de la interacción entre las partículas cargadas, que constituyen un sistema molecular, y los tiempos característicos ya pues bajan hasta poder ser desde 10 femtosegundos hasta un picosegundo, y aquí ya estamos en la zona entre 10 a la menos 14, 10 a la menos 12 segundos. Por último, y esto es un tema de investigación que en tiempo real solo se ha podido iniciar experimentalmente desde hace poco tiempo, si uno quiere ver paquetes de onda de electrones, cargas que se mueven en sistemas atómicos o moleculares, uno tiene que irse, como la separación entre los estados electrónicos es del orden del electronvoltio, típicamente uno tiene que irse todavía otros tres órdenes de magnitud a tiempos más cortos. Ya estamos en los atosegundos,
Un dato segundo es 10 a la menos 18 segundos. Bueno, pues las cosas que voy a contar en esta charla van a estar centradas en esta región, desde el dato segundo más o menos hasta los varios picosegundos. Primero contaré pues cómo son las herramientas de las que disponemos para mirar los procesos en estas escalas, y luego pues os explicaré algunos ejemplos de mi trabajo y no de mi trabajo, en los que se han visto directamente movimientos, cambios, que transcurren con esos tiempos típicos. Bueno, esto es simplemente un vídeo que indica, bueno, pues que los modos de vibración en un sistema molecular típico, las escalas de tiempo y las correspondientes escalas de energía, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a situar, aquí es aparece un esquema del rango completo explorable. Cuando hablábamos cuando mencionaba la inflación, hablábamos de 10 a la menos 32 segundos. Vamos a multiplicar eso por un 1 seguido de muchos ceros, porque el número más corto, más breve de tiempo que vamos a tratar está en la región de los atosegundos. Por ahí aparecen algunos de los fenómenos que transcurren en tiempos característicos en toda esta regla logarítmica, y aquí abajo aparecen las herramientas adecuadas para estudiar esos procesos sin emborronamiento. Nos vamos a centrar en estos fenómenos de color azul y rojo, que son vibraciones moleculares, reacciones químicas, movimientos electrónicos, y como veis estamos en la zona pues más o menos de los picosegundos y femtosegundos, y si queremos ya mirar los electrones, pues tenemos que irnos a los atosegundos. Las tecnologías ópticas son las únicas capaces de llegar a estos regímenes de tiempo tan breves, ¿no? Así que quisiera empezar con la tecnología, dedicar unas cuantas transparencias a hablaros de la tecnología, de estos pulsos de luz extremadamente cortos. Bueno, por remontarnos a algo, pues os quería contar sobre la controversia de Palo Alto a finales del siglo XIX, donde estos dos individuos discutían sobre la cuestión de si los caballos en algún momento en su trote levantaban las cuatro patas del suelo. Parece que eso no se sabía en aquel momento, y bueno, pues cuando fue posible obtener resoluciones temporales en la captura de imágenes de en torno a una sexagésima parte del segundo, pues se obtuvieron, digamos, películas de este tipo, y la controversia fue resuelta y los caballos efectivamente en algún momento levantan las cuatro patas del suelo. A lo largo del siglo XX, Harold Eugene Edgerton pues dedicó ya desde su tesis doctoral mucho esfuerzo para fabricar pulsos de luz muy breves. Creo que llegó a la escala del microsegundo, y con esa tecnología pues se pueden tomar imágenes muy hermosas, ¿no?, que capturan momentos de las dinámicas en el mundo macroscópico. Por tener una noción, parece que de la resolución temporal que uno necesita para tomar una imagen así, parece que las balas suelen ir a unos 1000 metros por segundo, según la Wikipedia. Entonces, si uno quiere tomar una foto de este tipo sin que se le emborrone a uno la imagen de la bala, pues uno necesita disparar un pulso de luz o bien abrir y cerrar un obturador de una cámara durante un tiempo que debe ser menor de un microsegundo. Pues en este mismo sentido, para ver las reacciones, ¿no?, la formación de enlaces, la ruptura, las vibraciones en los tiempos en los que ocurren, pues necesitamos láseres de femtosegundos. Fundamentalmente en la charla hablaré de láseres de femtosegundos, que son constituyen la herramienta más habitual para estudiar estos procesos. Esto viene a ser una demostración de cómo se hacen los experimentos, que, claro, normalmente son experimentos de bombeo y sonda, ¿no? Digamos que el tiempo inicial de un proceso debe estar también definido como el tiempo de medida, y por lo tanto los procesos que se pueden estudiar son procesos pues fotoiniciados, ¿no?, porque la herramienta de corta duración es la luz. Entonces, imaginaos que queremos saber a qué velocidad explota un globo, ¿no?, a qué velocidad desde el momento en que se pincha un globo, a qué velocidad se desplaza por la superficie este desgarro, ¿no? Pues un experimento que se puede hacer, que está aquí demostrado,
es pinchar el globo en un momento dado, que esa, que el ruido dispare unos disparadores de luz, unos flashes. En este caso se disparan dos flashes. El primer flash, esta es la suma de dos imágenes, estáis viendo aquí la suma de dos imágenes. El primer flash detecta que la ruptura ha llegado hasta ese punto. Detrás se tiene una rueda que gira a una velocidad conocida. La primera imagen corresponde a esta imagen de aquí y a este punto. Un tiempo más tarde se dispara otro flash, se sabe cuánto ha girado la rueda y se sabe cuánto se ha desplazado este desgarro, y de aquí se obtiene pues a qué velocidad avanza por la superficie del globo la ruptura, y eso parece que viene a ser de unos 200 metros por segundo. Bueno, pues esta es la base de los experimentos de bombeo y sonda que se utilizan en el mundo macroscópico. Iniciar con un proceso muy breve, un proceso dinámico, iniciar un proceso dinámico quiere decir con un pulso de luz breve y observarlo con otro pulso de luz también breve. Así que vamos a centrarnos en esto, en los láseres de femtosegundos, que como digo, el prefijo tampoco es tan corriente, entonces bueno, pues sí, el femto quiere decir 10 a la menos 15. Para que tengáis una idea, uno puede ir al mercado y comprarse un láser que produce este tipo de pulsos. Lo habitual, digamos, sin irse a grandes instalaciones, es poderse comprar, bueno, con bastante dinero, pues un sistema capaz de producir pulsos de 30 femtosegundos. Eso es lo habitual. Y cuando bajamos de estas duraciones empiezan a aparecer muchos problemas en los que no entraré, pero bueno, si tenéis curiosidad, pues podemos luego hablar. Este es un esquema de la carrera, ¿no?, entre la óptica y la electrónica, ¿no?, como los campos capaces de producir, de detectar cambios en tiempos breves, ¿no? La óptica hace tiempo que ganó esta carrera, y en este momento, pues a menos que haya cambios notables, creo que hay una diferencia de unos 6 órdenes de magnitud, ¿no?, entre lo que alcanzan los pulsos de luz cortos y lo que alcanza la electrónica. Porque tengáis una idea, ¿no?, pues cuando yo estaba en la carrera estábamos todos preocupados por la velocidad de proceso de los ordenadores, por la velocidad del reloj, ¿no?, que si los kilohercios y los megahercios, y hace mucho tiempo ya que esto se ha quedado muy quieto, y se ha quedado muy quieto en torno al gigahercio, unos pocos gigahercios. Parece ser que el récord lo tiene un ordenador de IBM, que anda por los 5 gigahercios, y en definitiva esto está relacionado con que, claro, 3 gigahercios, ¿qué quiere decir? Quiere decir 0,3 nanosegundos, y en ese tiempo la luz recorre más o menos 10 centímetros, y esos son los tamaños típicos de los ordenadores. Aquí empezamos a estar ya limitados por eso, ¿no? Bueno, este es el detalle de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y lo poco que llevamos del siglo XXI, la duración, ¿no? Hemos ido acortando los pulsos, ¿no? Sabiendo que acortar nos iba a permitir ver más dinámicas más rápidas. Ha habido una serie de desarrollos tecnológicos, ¿no? La conmutación de ganancia, el anclado de modos ha sido muy importante, un determinado tipo de anclado de modos que se llama anclado de modos por lente de Kerr. Pero como veis, igual que las velocidades de los ordenadores, esto ha estabilizado, y entonces esa línea de ahí en torno al femtosegundo, bueno, se le ha llamado la barrera del femtosegundo, y eso tiene una razón muy clara, y eso es que el campo eléctrico en la región visible, que es donde sabemos fabricar láseres, pues hace un ciclo desde cero máximo, mínimo y cero, más o menos en 2 femtosegundos. De modo que el femtosegundo, claro, como es, no podemos fabricar pulsos de menos de un ciclo de oscilación del campo eléctrico, pues eso es una barrera muy natural. Sin embargo, bueno, pues mirad, se ha roto la barrera, y ya os contaré de qué manera. El récord actual, si es que el dato es actualizado, que esto cambia mucho, así que no garantizo nada. En todo caso, recientemente se reportó una duración de unos 67 atosegundos en el grupo de Chang, en Estados Unidos. Bueno. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo rompen esa barrera natural? Pues bueno, pues yéndose a longitudes de onda más cortas, es decir, longitudes de onda donde el periodo de oscilación del campo eléctrico es mucho más breve. Así que si hablamos ya de pulsos de atosegundos hasta el femtosegundo, digamos que los sistemas son normales, emiten pulsos de color rojo y amarillo y infrarrojo, pero cuando ya pasamos al rango de los atosegundos ya tenemos que estar hablando de ultravioleta extremo y hacia los rayos X.
Bueno, de modo que eso introduce una gran complejidad técnica y, en fin, toda una serie de dificultades. Bueno, ahora quiero simplemente introducir por qué, de una forma rápida, por qué los láseres, en fin, son tan especiales y nos permiten fabricar, ¿no?, sintetizar estos pulsos únicos, así que contaré unas cosas que casi me da vergüenza contaros a algunos de vosotros, pero bueno, yo os las cuento para que todo el mundo tenga la información. Bueno, en los láseres están basados en un proceso de interacción entre la radiación y la materia que se llama emisión estimulada, ¿no? Los procesos de, en fin, de primer orden de interacción son pues, la absorción, la emisión espontánea y la emisión estimulada. En la emisión estimulada uno parte de un medio que tiene la población predominantemente en un estado excitado, ¿no? Llega radiación y esa radiación produce emisión adicional de radiación que además está en fase con la emisión incidente. Y eso permite, este fenómeno, este ya fue predicho por Einstein, y permite pues, que la luz resultante sea coherente, permite la amplificación, permite la direccionalidad, etc. Así que es una luz en fin, muy especial, muy controlada, y cuya característica fundamental además es la coherencia. Aquí tenéis el láser que disparan en Inglaterra, en Greenwich, a lo largo del meridiano, ¿no? Estos son los ingredientes que necesita uno para fabricar un láser. Necesita un medio, o sea, un trozo de cristal, un gas, un medio, con inversión de población. Necesita uno bombearlo para que haya esa inversión de población. Inversión de población quiero decir que haya más, en fin, más población en estados excitados que en el estado fundamental. Necesita uno una cavidad, es decir, un par de espejos. Y, bueno, pues si uno de los espejos son parcialmente reflectantes, la salida obtiene uno un haz láser, ¿no? Esos son los ingredientes. Vamos ya a los pulsos cortos. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que hay que hacer es anclar los modos, que es en aquella curva que os enseñé del acortamiento de los pulsos, pues es el truco fundamental, ¿no? Si uno construye una cavidad de una determinada longitud L, pues ahí uno puede construir ondas constructivas que tengan un número entero de longitudes de onda, o ese número más uno, o más dos, etc. Bueno, pues esos son los modos longitudinales de la cavidad. Si todos esos modos oscilan al azar, la salida de la cavidad en el tiempo tiene este aspecto. Si uno consigue, a través de trucos en los que no voy a entrar, que esos modos estén, en fin, oscilen en fase, uno consigue, en fin, interferencia destructiva en la mayor parte de los momentos del tiempo, pero interferencia constructiva en unas regiones temporales muy determinadas. Es decir, pulsos cortos y muy intensos. Y en este es el anclado de modos que ha sido pues, lo definitivo, ¿no?, para conseguir pulsos cortos. Los pulsos a la salida pues, tienen este aspecto. Para contaros qué características tienen estos pulsos, claro, pues estos pulsos, si son tan cortos temporalmente, entramos ya en la región en la que el principio de incertidumbre de Heisenberg se hace ver, y sus incertidumbres en energía son muy grandes. Así que todo esto que se dice de que los pulsos láser son monocromáticos, pues estos pulsos cortos, cuanto menos monocromáticos, mejor. Son pulsos de muy ancho espectro, y cuanto más ancho tengan el espectro, más podemos acortarlos en el tiempo. Y también para que tengáis una idea, pues ya sabéis que los pulsos de luz, bueno, pues son campos eléctricos y magnéticos, oscilantes. Una característica de los pulsos cortos, por ejemplo, pues 50 femtosegundos, que puede ser una duración típica, es que el campo eléctrico oscila unas pocas veces, no oscila 200.000 veces, como en el láser este que estoy usando, sino que oscila pues 3 veces, 20 veces, en fin. Porque ya como os he dicho antes, el periodo de oscilación típicamente pues en el visible, en el infrarrojo, pues es entre 1 y 2 femtosegundos. Y espacialmente, ¿cómo son? ¿Cómo se manejan estos pulsos? Bueno, pues son muy estrechos, claro, porque la luz en 50 femtosegundos recorre solamente 15 micras. Como las secciones de los pulsos en general son mucho mayores que 15 micras, estos pulsos se propagan como una especie de pizzas de luz, y eso hay que tenerlo en cuenta en los experimentos, porque si uno quiere hacer coincidir dos de estas pizzas, pues tiene que sincronizar muy bien todos sus sistemas para que lleguen en el momento deseado a la muestra que uno quiere estudiar.
¿Cómo deben ser los medios? No vale cualquier medio, porque ya os decía que tienen que ser medios que toleren un espectro ancho, si no, no vamos a poder acortar los pulsos suficientemente. Así que la transición donde se produce la ganancia del láser debe ser muy ancha. Y bueno, pues el mejor ejemplo es el titanio zafiro, que se ha convertido hace ya mucho tiempo en el rey de los pulsos cortos. Son unos cristales. Bueno, es zafiro dopado con iones de titanio, que tiene unos espectros muy anchos y además tiene otras propiedades deseables, es muy estable térmicamente, así que los cristales de titanio zafiro, como este que aparece aquí, suelen estar en el corazón de los osciladores o de los amplificadores regenerativos de la mayor parte de los sistemas que producen pulsos cortos. Claro, amplificar estos pulsos tiene problemas porque como son de tan corta duración, enseguida alcanzan los umbrales de daño de los elementos ópticos que uno pone en un amplificador láser habitual, así que también es necesario utilizar trucos, ¿no?, para amplificarlos, y el más habitual es este, la amplificación de pulsos con trino, me vais a permitir que traduzca, donde estos pulsos sufren un proceso en el que en una primera fase se estiran temporalmente, aprovechando su gran espectro, uno puede espacialmente separarlos y propagarlos de modo que unas longitudes de onda vayan delante de otras. En esas condiciones las intensidades bajan mucho, ahí es donde se produce la amplificación, y por último, justo antes del momento en que uno quiera mandar el pulso corto sobre su muestra, es cuando se produce la compresión. Este proceso, CPA, pues ha permitido alcanzar intensidades elevadísimas, y en ese sentido, pues estos pulsos tienen otra vertiente en la que no voy a entrar, que son las elevadas intensidades, ¿no? El tiempo corto es útil cuando uno piensa pues mirar dinámicas. La elevada intensidad permite trabajar en unas condiciones de campos que no se pueden conseguir de otras maneras, ¿no? También para establecer un poco el orden de magnitud, parece ser, aquí también de nuevo tengo ayuda de la Wikipedia, que el consumo global promedio de energía eléctrica ronda los 2 teravatios, ¿no? Bueno, pues en el año 96 el láser Nova de Estados Unidos producía pulsos que tenían más o menos un petavatio, eso es unas 500 veces más. Claro, esto era durante un tiempo cortísimo, ¿no?, pero durante ese tiempo ese pulso consumía 500 veces el consumo promedio eléctrico del planeta. Bueno, vamos a ver, aquí tengo un vídeo, hasta ahora os he contado la tecnología relacionada con fabricar, con sintetizar pulsos de femtosegundos. Cuando uno quiere irse ya al último régimen que conocemos, segundos, el proceso es distinto, ya no es un proceso láser. Y entonces la mejor manera que he encontrado es que os lo enseño en un vídeo, que no funciona en la presentación por algún motivo, pero lo vais a ver aquí. Bueno, aquí lo que se hace es utilizar uno de los láseres que os he descrito, de femtosegundos, no se ve nada, así, y iluminar una región con un gas, ¿no?, en este caso pues neón, un gas noble. Este es el gas noble que está viendo el campo eléctrico oscilante de ese láser, de ese pulso láser que tiene pocos ciclos. Este es el dibujo del campo eléctrico. Claro, los electrones más externos de ese átomo sufren unas fuerzas muy intensas, se distorsionan, y en un momento dado los campos son tan intensos que típicamente por ionización túnel hay una parte del paquete que se aleja mucho del core, ¿no?, del ion del átomo. Como el campo cambia de dirección, hay una probabilidad de recolisión, y en esa recolisión se emite un pulso que, como solo se emite en ciertos momentos de la oscilación del campo, que en total son 2 femtosegundos, pues se emite en unos intervalos brevísimos, y además tiene adquirido mucha energía el electrón en el continuo, y entonces adquiere mucha energía, y por tanto la longitud de onda es muy corta, ¿no? Ese es el esquema de la síntesis de los pulsos de femtosegundos, que se ha conseguido, hará, en fin, unos 15 años más o menos. Bien, así que ya tenemos estos pulsos de femtosegundos con las tecnologías, digamos, convencionales, o de femtosegundos con esta última tecnología. Y ahora vamos a ponernos a hacer cosas con estos pulsos. Entre otras cosas, pues uno pues puede sacar el premio Nobel si se le da muy bien y es muy listo. Esto es lo que hizo Ahmed Zewail en el año 99, que consiguió el premio Nobel en química precisamente por observar las reacciones en el tiempo en el que ocurrían.
¿no? Lo que dijo parece ser la academia es por mostrar que es posible con técnicas láser rápidas ver cómo los átomos de una molécula se mueven en el curso de una reacción química. Este es el póster, ¿no?, de ese premio, donde se muestra de forma esquemática cómo se hacen estos experimentos, ¿no? Uno tiene un sistema láser único, divide unos haces, uno lo usa, como en el caso del globo que os decía al principio, uno lo usa para iniciar un proceso y el otro lo usa para mirar alguna propiedad del sistema pasado un tiempo, ¿no?, con un retraso controlable, que ya os explicaré cómo se controla. Y de ese modo, pues, se obtiene una película del determinado proceso. Bueno, este es un esquema en el laboratorio, cómo se consiguen esos retrasos controlables entre el pulso que inicia un proceso y el pulso que lo mira. Pues, como estamos en las regiones de los femtosegundos, pues estamos en las regiones de los milímetros, ¿no?, de micras a milímetros, en el camino que recorre la luz. De modo que si uno tiene un pulso que llega a una muestra en un momento dado y uno tiene otro pulso que sigue este camino, pues si cambia la longitud del camino óptico, conseguirá que el pulso de observación esté temporalmente situado donde uno quiera, ¿no? Los experimentos, claro, deben cumplir una serie de requisitos, uno tiene que utilizar el mismo sistema láser, los pulsos deben copropagar y, claro, uno tiene que poder cambiar la longitud de este camino óptico con resolución suficiente, ¿no?, para que no sea esa la fuente de emborronamiento. Bueno, claro, yo os tengo que contar que aquí cerca, en la Facultad de Químicas, estoy desorientada, no sé dónde está, pero bueno, pues existe uno de estos sistemas, ¿no?, capaces de producir pulsos muy cortos. Esto se debe sobre todo al trabajo del profesor Luis Bañares, que está en la sala y que ha tenido pues durante los últimos años la energía y la capacidad suficiente para que esto esté ahí. Y está, se llama el Centro de Láseres Ultrarrápidos de la Universidad Complutense, y es una, bueno, es una herramienta con la que, bueno, si alguno de vosotros en un momento dado se pregunta en fin, cómo ocurre una de estas reacciones rápidas, pues os ponéis en contacto con él o conmigo y buscamos la manera de resolver el problema, ¿no? Esto tiene en este momento dos sistemas láser. Uno produce pulsos de unos 30 femtosegundos, el otro de unos 100 femtosegundos, y al otro lado de la cámara de los láseres hay unos sistemas de detección con los que se puede estudiar, pues, cómo se rompe una molécula, dónde terminan los electrones, salen cuando uno ioniza un átomo, una molécula, etc. Este es el corazón de uno de estos sistemas, con el cristal de titanio zafiro que os decía antes aquí en el centro y un bombeo que suele ser en el verde, ¿no? Pues os voy a pasar a contar ya un par de ejemplos de cosas que se pueden hacer con estos sistemas. Empezaré con una en la que yo he participado y terminaré con los atosegundos, que siempre, como es lo más nuevo, en fin, pues es emocionante, ¿no? Vamos a ver. Hace ya tiempo nos planteamos estudiar cómo se rompía el enlace entre el átomo de carbono y el átomo de yodo en esta molécula. Esta molécula se llama yoduro de metilo, es una molécula relativamente sencilla. Y cuando uno promociona, ¿no?, uno de los electrones a unos orbitales más energéticos, ocurre esta absorción, y en ese momento aparece un potencial muy repulsivo entre el metilo y el yodo, de modo que eso produce una ruptura explosiva, rapidísima. Bueno, eso puede transcurrir por varios canales, ¿no?, y estos paquetitos de onda que están aquí pintados, pues pueden explorar distintas zonas de las superficies de energía potencial. Ahí está pintado solamente el corte de las superficies de energía potencial a lo largo de la distancia entre el átomo de carbono y el de yodo, pero las superficies son más complejas. Bien. Entonces, lo que hacemos en ese experimento es producir esta excitación, dejar que la molécula, en fin, explote, y después detectar la presencia del CH3, del metilo. Detectamos su presencia y además sabemos cómo va de deprisa, sabemos con cuánta energía cinética termina el proceso. El experimento, pues nada, consiste en dividir los haces del pulso láser, tratarlos convenientemente, no tiene sentido entrar en los detalles, de modo que en un primer paso
tenemos un pulso que es una tijera, entra en ese enlace, lo rompe, promociona, digamos, una excitación, es ese indicado con la flecha. Tenemos otro pulso que un tiempo más tarde, un tiempo controlado por una línea, por un retardo variable, pues le quita un electrón al metilo, y esto hace que sea detectable, porque es un laboratorio donde somos sensibles a las partículas cargadas, así que hay que quitarle un electrón al metilo para poderlo ver. Como estas imágenes que aparecen aquí son dónde terminan esos iones de metilo y cómo de rápido van. Los que están más lejos del centro van más rápido y los que están más cerca están en las partes internas. Y esto en función del retraso entre esos dos pulsos de tijera y de arranque del electrón. Cuando somos sensibles al metilo, utilizamos un proceso que se llama resonante, así que solo se ve el metilo cuando está suficientemente lejos del yodo, como para que el yodo no perturbe su esquema de niveles. Así que pues he puesto este ojo aquí. Este ojo hace que solo veamos una señal detectable cuando los constituyentes de la molécula están suficientemente lejos. Entonces esto es un cronómetro, estamos allí esperando en la región final en la que las especies están suficientemente lejos, y allí van llegando los componentes del paquete de onda y somos sensibles a su llegada. Es una especie de cronómetro, y estos son los resultados que uno obtiene, ¿no? Esto es una forma de trocear la reacción entre los distintos canales que son posibles. Unos llegan antes, unos llegan después, como si fuera la foto finish de una carrera de caballos. Hay una versión de esta técnica de bombeo y prueba, uy, de pronto esto está muy intenso, que quería mencionaros porque a mí me parece especialmente, especialmente bonita, ¿no? Que es mirar un proceso de este tipo, por ejemplo, la misma disociación, para no cambiar de sistema y no liarnos, pero en lugar de ionizar simplemente una especie, hacer explosión coulombiana. La explosión coulombiana es muy sencillo: en vez de quitar un electrón solamente a una de las partes del sistema de disociación, pues introducimos un pulso suficientemente intenso como para que le quite un electrón a cada uno, y si hacemos eso, pues claro, son dos cargas positivas a distancias próximas a las distancias atómicas, de modo que sienten una repulsión coulombiana muy intensa y de largo alcance. Claro, esos fenómenos también los podemos separar por un tiempo controlable, porque esa es la herramienta que tenemos. En el primer paso, la misma tijera de antes. El segundo paso, quitarle los electrones a los dos constituyentes. Esa energía potencial que ganan las cargas en ese instante de tiempo se tiene que convertir en energía cinética, y como somos sensibles a la energía cinética de las especies cargadas, pues vamos a ver en función del tiempo unas contribuciones cuya energía cinética viene a ser un mapa de dónde estaban en el momento de la explosión. Estos son los resultados que uno ve en el laboratorio, las imágenes similares a las de antes, imágenes donde ve uno dónde están los trozos los fragmentos de la ruptura en función del tiempo. Pues en los primeros momentos están muy cerca, de modo que ganan mucha energía cinética, y a medida que va pasando el tiempo van estando más separados, así que la interacción coulombiana es más débil, y por lo tanto pues aparece una contribución que va disminuyendo en energía a medida que el retraso entre los láseres aumenta. Y estos son los mapas, ¿no? Es lo mismo que habéis visto antes. Estos son los resultados experimentales típicos que se consiguen con estos experimentos, ¿no? Hacer mapas en función del tiempo. Han pasado 50 femtosegundos, han pasado 500 femtosegundos. ¿Dónde están estas dos especies cargadas, ¿no? Bien, quiero ya terminar describiendo un experimento en el que no tengo nada que ver, informaron de él en el año 2010 en la revista Nature, el grupo de Krauss y compañía, que son pioneros en el desarrollo de las fuentes de pulsos, ya no digo láser, fuentes de pulsos cortos, ¿no?, en la región de los atosegundos. Estos son experimentos muy sofisticados, también son de bombeo y sonda. En este momento, pues en este experimento lo que describen es, esta es la etapa de fabricación de la sonda. El láser de bombeo es un pulso convencional. Aquí se fabrica un pulso de atosegundos, estos dos pulsos se copropagan
se puede cambiar el retraso entre ellos con unos espejos muy especiales, y esos dos pulsos con retrasos controlados se hacen pasar por una especie de célula donde hay átomos de krypton. Bien, y lo que se mide pues son los espectros de absorción de los átomos de krypton, ¿eh? Es un estudio de la ionización, un fenómeno que habitualmente se considera, en fin, instantánea, ¿no? Pero bueno, pues aquí han querido pues mirarle las tripas a este proceso. Ya he visto un poco más en detalle, en el proceso de ionización el átomo de krypton se puede formar en estos dos estados, y la cuestión, la pregunta es, bueno, ¿habrá coherencia entre esos dos estados? ¿Seremos capaces de ver un movimiento electrónico entre esos dos estados? Las simulaciones indicaban que debía aparecer, y la forma en que debía aparecer sería, bueno, este es, digamos, el espectro de absorción del pulso de atosegundos, ¿eh? Deberían aparecer en función del retraso una modulación de la amplitud de estos picos de absorción, ¿eh? Por la coherencia entre esos dos estados. Entonces, bueno, pues el resultado del experimento pues fue que sí, claro, si no, no habrían publicado en Nature. Y entonces las conclusiones son que, bueno, si el proceso es suficientemente corto, si los, digamos, los bisturíes, ¿no?, si las herramientas son suficientemente breves y la ionización ocurre en periodos suficientemente cortos, sí es posible observar coherencia. Creo que esto volverá a no funcionar, pero os quería enseñar pues el vídeo con el que ellos muestran este proceso, ¿no? Esto se parece un poco a lo que veíamos antes. Aquí tenemos los átomos sujetos a un campo oscilante, estamos ya en la fase de ionización. ¿Qué le pasa al core, ¿no? Aquí la pregunta es, inmediatamente después del proceso de ionización en el que el electrón abandona el core, ¿qué le pasa al hueco, ¿no? ¿Cuál es la dinámica del hueco que se forma, en particular en este caso, en que hay dos estados con un gap, ¿no?, en energía relativamente accesible? Y para eso es como desarrollaron esta técnica, donde viene a ser una especie de método estroboscópico, ¿no?, sobre ese equivalente, el experimento es equivalente a iluminar ese core con el pulso corto en determinados momentos, ¿eh? Y para cada uno de esos momentos obtener un espectro. Entonces, mucha cocina y mucha simulación después, pues uno obtiene información sobre las características del movimiento del paquete de ondas electrónico, ¿no?, que es lo que pintan, lo que pintaban aquí en rosa hace un momento, que creo que van a volver a pintar, ahí está. Esto es una especie de película, ¿eh? Ya digo que esto no es la medida directa, claro, es la información que uno obtiene, una especie de película de lo que le pasa al core del átomo de krypton tras la ionización. Y bueno, pues con esto pues quisiera terminar simplemente enseñándoos esta película de lo que uno puede conseguir filmando a 2500 imágenes por segundo, ¿no? Volvemos al mundo macroscópico, así que claro, pues con pulsos de atosegundos pues se pueden revelar cosas aún más extraordinarias. Pues eso es todo, gracias por venir y por vuestra atención. Es un truco. Integrando. Sí, estas fotos donde aparecían esa especie de anillos, ¿no? Sí, la foto es una imagen
espacialmente resuelta, ¿no? Entonces, los radios corresponden a canales, lo que llamamos canales, ¿no? Es decir, caminos por los que el fragmento acaba con más energía cinética o menos. Entonces, bueno, pues integramos una región sobre los 2π, ¿eh? Integramos intensidades totales sobre los 2π y acabamos con las medidas, digamos, escalares, ¿no? Que es un detector sensible a posición, es un MCP, ¿no? un detector de placas multicanal, sensible a posición, con una pantalla de fósforo detrás y una cámara estándar que mira las partículas. Sí, es sensible a la llegada de partículas cargadas en un espectrómetro de masas que está configurado de manera que las velocidades se convierten en radios, o sea, esa es la cosa. Sí. Claro, ahí se trabaja mucho, ya lo sabes, además. Ha habido muchísimo trabajo en el all optical switching, ¿no? La conmutación completamente óptica. Pero claro, la realización tiene. O sea, se vuelve a encontrar con limitaciones en la transmisión de información, etcétera, ¿no? Pero claro. claro, sí, es los pulsos cortos pues permiten hacer cambios entre los estados pues extraordinariamente rápidos. Entonces, por supuesto que sí. Parecido a, es decir, la gente de computación cuántica no tiene tanto escrúpulo, hacen una cosa con 4 qubits y se quedan tan contentos y publican en hecho, ¿no? ¿No se puede hacer algo también con 4 qubits puramente óptico? Claro. sí, yo creo que sí se puede. Lo que no sé si se publica en Nature. Sí. Pregunta, estos pulsos cuando se propagan en el vacío, digamos que se van a mantener su forma indefinidamente, pero cuando entran en la materia, al fin y al cabo tienen muchas longitudes de onda, enseguida se van a perder el pulso, ¿no? ¿En cuánto tiempo dura ese pulso con su forma cuando va a interactuar con la materia? Pues depende de la materia y del pulso, claro. En aire, en las frecuencias visibles, no entra uno en problemas hasta que ronda unos 10 femtosegundos. Uno puede contar con que el pulso que sale de su sistema, después de recorrer unos pocos metros de aire, sigue ahí, y sigue ahí con sus 10 femtosegundos, ¿no? Pero el fenómeno se convierte en un problema muy importante si los pulsos atraviesan un medio material, ¿no? Una lente, en fin, una ventana, la ventana de la cámara donde se hace el experimento. Eso, en cuanto el pulso tiene que atravesar unos pocos milímetros, sufre unos estiramientos enormes por la dispersión de velocidad de grupo que tú dices. Y entonces, bueno, hay métodos para compensar eso. Normalmente en las regiones normales de los materiales, la dispersión de velocidad de grupo es relativamente monótona, de modo que uno puede precompensar. Utilizar pulsos, ¿no? Digamos, donde los rojos llegan antes que los azules, pues sí, hacer lo contrario, entrar con pulsos donde los azules llegan antes que los rojos, de manera que la dispersión de velocidad de grupo te ayude a tener el pulso que quieres en la región de interacción. Pero claro, es un problema muy,
en fin, que hay que tener en cuenta en cada uno de los experimentos y para cada uno de los pulsos y para todos los elementos materiales que tiene uno en el experimento. Es tipo corrección de aberración cromática, ¿no? Que tiene estos tipos de... Sí, sí. Es eso, pero el efecto en el tiempo, la aberración cromática, en fin, de la habitual, pues es una cosa espacial, ¿no? Y bueno, esto es lo mismo, claro, y produce estiramientos temporales inadmisibles en general en los experimentos, pero bueno, hay métodos para corregirlos. Sí. Una pregunta. Has hablado de que cuando tienes ya los pulsos de alto segundo, se pierde la coherencia de la luz. No es un fenómeno láser estrictamente, no es que se pierda la coherencia, es un proceso, o sea, coherente. ¿El segundo sigue siendo coherente? Sí. Vale, entonces, una pregunta. Yo he leído sobre sobre otro tema relacionado con eso, son los láseres de electrones libres, como alternativa para generar también pulsos en la zona de los rayos X y demás. Entonces, ¿qué diferencias hay entre la luz que genera un sistema y el otro? Ahí hay un competidor potente. Sí, los láseres de electrones libres son, vamos a ver, son instalaciones de kilómetros de longitud, ¿no? Donde se aceleran los paquetes de electrones, y no solo los láseres de electrones libres, sino su versión avanzada, que en Europa está en construcción, en Hamburgo, que son los X-FEL, ¿no? Los láseres de electrones libres en los rayos X. Esos sistemas, cuando entren en funcionamiento, que vaya, el alemán se supone que entrará en 1 o 2 años, pues producirá radiación en la región de los rayos X y con pulsos cortos, no atosegundos, pero sí femtosegundos, pues muy potente, ¿no? Y muy interesante para estudiar cantidades de procesos en biología, en química. Claro, la desventaja es la enorme inversión y las enormes instalaciones necesarias para tener un sistema así. Frente a eso, los láseres de los que estaba hablando, todos, incluidos estos de atosegundos, pues si uno tiene un laboratorio de 30 metros cuadrados, puede uno sintetizarlos. Pero vamos, como competidor es fundamental, claro que sí. Asociado siempre la cortedad del pulso con que tenga que ser de bastante energía, o no tiene que ser forzosamente esa relación. Y si lo es, siempre puede uno atenuarlo hasta que no tiene energía. Quiere decir que no. Lo que pasa que, bueno, claro, en fin, con los bombeos habituales, ¿no? En la práctica, bueno, pues energías modestas por pulso se convierten en intensidades muy elevadas, especialmente ya cuando están en foco, ¿no? Bueno, pues se convierten en intensidades elevadas, pero no es, en fin, no es necesario. En un vídeo de los que has mostrado, que cuando se separa una parte electrónica, sí, que sigue la oscilación del pulso, al seguirla y volver a encontrarse con la parte que quedó... Sí, con el ión, digamos. ...más grande, pues aparecían como unas interferencias. ¿Así? En la foto. Pero bueno, es porque se encontraban como los dos paquetes, ¿no? Simplemente, pero que eso no era... Ah, ya sé lo que dices, sí. Eso, bueno, eso está relacionado, bueno, claro, esto lo han pintado los de Garching, creo que lo que quieren decir, no, está hablando que en el caso de una molécula... Claro, digamos que cuando estos fenómenos se estudian para moléculas, uno puede entender que el electrón que retorna viene a ser pues como una onda plana, ¿no? Que tiene dos centros de scatter, y entonces ahí pueden aparecer interferencias en la radiación emitida. Aquí están pintando un átomo, vamos a ver cómo lo pintan, la verdad no me había fijado. Aquí tienen el electrón que, bueno, va expandiéndose, claro, es un paquetito ahí gaussiano. Bueno, no sé qué han querido decir. Entiendo que puede ser, claro, el electrón que retorna pues tiene su longitud de onda de Broglie, que, bueno, que puede que sea comparable con las distancias típicas, ¿no? Ahí en el core. Entonces quizá están tratando de describir eso, ¿no? Que a lo mejor puede separarse de una molécula en dos partes y luego dos partes con sus...
paquetes de onda asociados puedan interferir entre sí, provocar interferencia entre los dos paquetes de onda. Sí, lo que pasa es que esto, claro, esto ocurre en un tiempo cortísimo. Ya. O sea, desde la marcha hasta el regreso, pues pasa un femtosegundo. Entonces no hay lugar a gran dinámica nuclear en esa, en esos tiempos. Bueno, primero un comentario sobre lo que ha dicho Víctor de lo de los bits de luz, esto. O sea, eso primero tiene, parece que tiene una problemática así directa, y es que a la luz tiene la, la mala costumbre que le gusta propagarse, entonces también para localizarlo y tal parece, parece complicado. Y luego aparte que para hacer, si quieres hacer puertas lógicas o lo que sea, también requiere esa interacción, y la luz tampoco le gusta mucho interaccionar con consigo misma. Entonces desde ahí hay un, una, aunque hay propuestas de cómo poder hacer cosas con esto, parece que hacer un bit de luz así como tal no tiene sus cosas. Y luego una preguntilla respecto a lo de la técnica esta de producir pulsos de atosegundos. Ahí con esta nueva técnica parece que había una barrera que era la de femtosegundos y ahora como que se ha saltado. ¿Hay alguna limitación, otra barrera que se espera con este tipo de técnica? ¿O se espera que se pueda ir un poco más lejos utilizando...? Con esta técnica, en mi opinión, es que no debemos estar muy lejos del, de otra barrera. Pero bueno, me puedo equivocar porque, no, en fin, que no es, no es mi tema, ¿eh? Porque, claro, estos son, digamos, son los tiempos sobre los que cambia muy sustancialmente el campo eléctrico de un pulso fundamental, que habitualmente está pues, en el infrarrojo o en el visible. Así que los tiempos son, son los que son, no veo manera de acortarlo muchísimo más. Pero bueno, ya digo que puede que me equivoque. Vale, quizá habría que ver si es posible tener rayos gamma coherentes, ¿no? Claro. Los rayos X coherentes y también ¿Puedo repetir una pregunta? ¿Cada cuánto tiempo se pueden generar estos pulsos de luz? Es decir, porque el pulso es de un femto, por ejemplo. Pero ¿cada cuánto tiempo es el muestreo que podéis hacer? ¿Te refieres a los más estupendos de todos, los atosegundos? Bueno, porque en los atosegundos el problema, en las primeras fases de la investigación era precisamente eso, había demasiados, porque claro, se generaban con pulsos de varios ciclos, y entonces en cada medio ciclo, taca, 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 entonces había, vale, pulsos de atosegundos, pero separados por dos femtosegundos, y eso era un problema en las aplicaciones, claro. Bueno, ahora ya se sabe aislar bastante bien un pulso de atosegundos. Entonces, yéndonos a los pulsos de femtosegundos, en los sistemas comerciales típicos, se suele trabajar, cuando se trabaja con los osciladores, pues están, son trenes separados típicamente por el ida y vuelta de la luz en la cavidad, y eso viene a ser unos 12 nanosegundos. Cuando se quieren amplificar, que se utiliza el sistema este de la amplificación por pulsos con trino, se coge pues uno de cada 100.000 o cada millón de esos pulsos y se amplifica. Así que ese mismo factor es el descenso en la frecuencia de repetición. Así que son trenes que están en la región de los kilohercios. Pero en eso tiene uno margen. Lo que no puede uno es ir más mucho más arriba de los megahercios con sistemas basados en el anclado de modos. Porque es el round trip, ¿no? El ida y vuelta de, en la calidad.